Hola, ¿qué tal? Xenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo mi review sobre la nueva caja Abyss Encounter. Pero antes recuerden nada más que, como toda nueva caja, trae algunas gemitas que nos regalarán en el arcón. Así que si aún no han ido por sus gemas, vayan a su arcón o su cofre y ahí encontrarán las 500 gemas que nos regalan. Y bueno, ahora sí, vámonos al review de la caja. Lo primero es que ya había hablado de esta caja, de hecho, lo hablé en mi directo. Si quieres ver el directo para ver mis primeras impresiones de la caja, estará apareciendo el video en la parte superior derecha en este momento. Pero bueno, ahorita voy a decir más o menos un resumen de lo que es importante de esta caja y de qué trata. En primera, no hay ninguna staple, o sea, no hay ninguna carta que digas tengo que ir por ella, ya que se va a usar en todos los decks. No lo hay, pero hay una que más o menos se puede usar en algunos decks. Que por ejemplo es Lazos de los Hermanos. Esta carta paga 200 puntos de vida. Seleccionas un monstruo de nivel 4. Y puedes convocar a otros dos monstruos con el mismo nivel, o sea nivel 4. Mismo atributo, mismo tipo, pero que tengan diferentes nombres todos, los tres. Entonces está muy bien para acelerar tu deck. Lo único malo es que pagas y que no puedes atacar en ese turno. O sea, no puedes hacer tu battle phase. Y bueno, está perfectamente para que aceleres tu deck. Lo malo es que pues también te lo acabas rápidamente. Entonces, en mi directo muchos decían de que hay que ir por 3 de estas. Pero yo la verdad siento que no es necesario 3 de estas, ya que aceleras mucho tu deck. Entonces siento que 3 de estas te estancaría el deck. No lo podrías jugar las 3. A lo mucho jugarías 2. Pero puedes meter 3 para asegurarte de sacar una carta de estas, pero entonces tendrías que meter alguna carta que pueda destruir la tercera en caso de que te salga, como es la tormenta. De hecho, veo mucho esta carta como si fuera una perspicacia. Las perspicacias, como sabes, se juegan 2 en el deck de ojos rojos, pero también se pueden jugar 3 simplemente para aumentar la probabilidad de que te salga una en primera mano. Así que igual de esa forma puedes poner 3 de esta. Lo único es que sí o sí debes de llevar tormentas para poder aprovechar en caso de que te sobren las cartas. Y digo, simplemente piensa siempre en cuántos monstruos diferentes tienes en tu deck y las posibilidades de que te salgan esos monstruos antes de que te salgan estas cartas y bla bla bla. Con eso ya te das cuenta de que sí, obviamente nada más necesito 2 de estas y 3 nada más sería para aumentar nuestras probabilidades. Pero bueno, ya me estoy aumentando demasiado en esto. Y bueno, las demás cartas son básicamente de los arquetipos. Los arquetipos de esta caja son Gishki, son archidemonios, son agua y son alienígenas. Yo ya dije que esta caja es única, ya que es la primera vez que nos dan una caja en la cual los arquetipos son pues buenos. O sea, se puede armar un deck muy bien nada más con la misma caja de todos estos arquetipos. Normalmente en las cajas vienen uno o dos arquetipos que se pueden armar bien y los demás son pura basura. Pero en esta caja incluso las cartas basuras son de los mismos arquetipos, entonces te pueden servir en caso de que todavía no saques alguna carta. En lo que te armas ese deck de ese arquetipo, puedes meter otras cartitas de este mismo sobre. Eso es lo padre de este sobre. Lo único malo es que, como dije, no hay ninguna staple por la cual venir. Por lo cual, antes de que empiecen, si no te gusta ningún arquetipo que viene aquí, no compres esta caja, simplemente. Y bueno, que si algún deck será meta o no, eso ya se verá en un futuro. Puede ser que sí. Como dije, los decks que se pueden armar aquí los siento muy buenos, tanto el de agua como archidemonios. Y los Gishki no se quedan atrás, ya que aunque ahorita no haya buenos Gishki más que este, porque nada más robas, pero tampoco es la gran cosa. Aún así, en el futuro pues pueden salir más y aquí hay cartas para empezar. Es como el deck de Six Samurais, que no es la gran cosa, pero pues puedes ya empezar a formar tu deck con las cartas que ya están. Pues las cartas que recomendaría, si es que vas a hacer alguno de estos arquetipos, es si vas a hacer el arquetipo de Archidemonios, reiniciar con el Emperador Archidemonio, ya que es la mejor carta. De hecho, los Archidemonios no son tan buenos, nada más ese es el único bueno por su efecto de quitar un archidemonio de tu mano o cementerio, removerlo y con eso destruyes una carta al oponente, cualquier carta, puede ser monstruo, carta de mágica o trampa.
así que es muy buena. Y aparte, cuando es revivido, pues también. También la otra carta esencial para los archidemonios debe ser esta, por supuesto, ya que te permite revivir un monstruo. Entonces puedes revivir a este monstruo y ya tendrá sus 3000 puntos. Así que muy buena. Otra como opción sería el hacha de los tontos, pero la verdad no la siento muy útil para ese deck. Digo, simplemente es porque niega el efecto del archidemonio y se regresa a los 3000. Y con el hacha pues subiría hasta 4000. Así que, y sin sacrificar nada. Así que nada más por eso menciono el hacha, pero no es la gran cosa. Entonces sí, para archidemonios reinicia con esta carta. Ahora, para los de agua, tienes varias opciones, ya que puedes reiniciar con el pescador legendario, que creo que es la más esencial. Ya que con el océano legendario, el pescador legendario se puede convocar sin tener que sacrificar. Y lo que sí vas a necesitar van a ser 3 de estas, sí o sí. Ya sea un océano legendario, 2 o 3 océanos legendarios. Así que vas a sacar océano legendario prácticamente por ley. También para el deck se usaría la ballena ciudadela y esta carta, que creo que es de las mejores para los decks de agua. Pero sí, entonces la cual con la que vas a reiniciar yo creo que será el pescador legendario. Pero también ten en cuenta el soldado del abismo, ya que también es una UR muy buena para el deck de agua. Pero sí, siento que la que debes de llevar 3, bueno, por lo menos 2, es el pescador legendario. Luego esta puedes llevar 1, 2 o 3, dependiendo de tu suerte. Después de esto, dragón del agua, puede que sea un deck bueno, pero lo veo difícil. Lo veo difícil, más bien va a ser un deck fun para este. Luego tenemos también, por supuesto, como ya dije, los de Gishki, pero no van a ser tan buenos. Así que puedes reiniciar ya sea con el ritual o con la cadena Gishki. De hecho, creo que la cadena Gishki es la más importante, ya que no nada más sirve para los Gishki, sino también para cualquier deck ritual. Así que ahorita que está fuerte el deck de Zafira, con Dakini Bikini y Zafira Shakira, entonces vamos a tener esta carta que te puede sustituir al pájaro sónico o incluso al Senju. En todo caso de que te falte alguno, si sacas esta carta, pues ya los puedes sustituir. No habrá ningún problema. De hecho, incluso en algunas ocasiones siento que esta es mejor, ya que aparte de robar una carta, puedes colocar las cartas restantes en el orden que tú quieras. Eso es lo bueno de esta carta. Y aparte es un monstruo de 1800 de ataque, entonces no tendrás que preocupar porque te lo maten. Ejemplo, si te enfrentas a unos gladiadores, es un monstruo más poderoso, es de 1800. Así que o se suicida, o te activa, o tiene que gastarse una carta de magia y trampa para poderte destruir esta cosa y poder activar los efectos de los gladiadores. Entonces, por eso es que es entre mejor y peor esta carta en comparación a los otros buscadores de los rituales. No estoy mencionando el arquetipo de los alienígenas, ya que no lo siento tan poderoso, pero pues ahí están también. O sea, si te empiezas a comprar esta caja, obviamente el primer deck que te vas a poder hacer va a ser el de los alienígenas, ya que son puras cartas raras. La única carta súper rara es esta, Triángulo Misterioso. Pero bueno, también no es una carta que necesites de todo, así que con este deck puedes usar. Entonces, ¿cuál es mi opinión final? ¿Cuál es mi conclusión de esta caja? Conclusión es, si ya tienes tiempo jugando, obviamente ya tienes decks poderosos. Así que si te gusta alguno de estos arquetipos, cómprala, por supuesto. Pero si no te gusta, espérate a ver qué es lo que hacen los Pay to Win. Ya que los Pay to Win van a crear los decks primeros y después veremos cuál es el potencial. En mi opinión, yo creo que sí están fuertes, pero no como para estar hasta arriba. Tal vez el deck de agua y el deck de archidemonios estén en tier 1. Pero igual los veo como en tier 2, más o menos. Así que no estarán hasta el tope, pero ahí estarán presentes, tal cual como lo hizo los gladiadores, que en su momento pues estaban creo que en tier 3 cuando salieron, y fue lo que dije de que no iban a ser tan buenos, pero ya con los nerfeos de todos los demás decks, pues subieron al tier 1. Y para las nuevas personas que estén empezando, igual si les gusta, cómprenla. Pero si no les gusta, yo creo que hay decks mucho más baratos, ya que en esta caja se gasta demasiado. Cualquiera de los decks que quieras hacer, ya sea Gishki, ya sea Archidemonios o ya sea Agua, tienes que conseguir varias copias de las cartas UR. Por ejemplo, Agua, tienes que conseguir varias copias del Pescador Legendario o del Soldado del Abismo. Para el deck de Archidemonios tienes que conseguir varias copias del Emperador. Y para el soldado y para el Gishki, pues yo creo que tendrías que conseguir mínimo la cadena Gishki
y el Evil Gishki, aunque de todas maneras, como dije, siento que no está tan poderoso los Gishki en estos momentos. Pero sí. Pero bueno, eso sería mi review de la caja. Recuerden que siempre tienen los decks prestados. Por si aún les queda dudas de qué tan fuertes son esos decks, pueden ir a los decks prestados y puedes ver de que el primero es de Archidemonios y el segundo creo que es de agua, ¿sí? Ahí puedes ver las cartas que trae y todo. Ah, bueno, este es de el dragón del agua. Bueno, ahí tú puedes checarlos, puedes evaluarlos y ya con eso, si aún tienes dudas, pues ya podrás más o menos definir si sí o no comprarlo. Pero bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal. Así como compartir este video, porque si a ustedes les gustó, puede que a alguno de sus amigos también les guste. Nos vemos en la próxima. Bye.